defensiva, quizá. Y aquí tenemos a uno de los mejores equipos de esta LCS europea con diferencia. Unicorns of Love con su entrenador Shippy. Y la verdad, Keyred, que... Bueno, no es ninguna... Una victoria de Copenhagen Wolves sería un sorpresón, vamos. Creo yo, crees tú y creemos todos. Sí. Las cosas son así. Copenhagen Wolves es verdad que son como los expertos en cuando van mal dar la vuelta a la partida al final, pero no sé si va a ser suficiente esto contra Unicorns of Love. Tienes que tener algo más para ganar a los Unicornios del Amor. No es ninguna sorpresa que es un equipo que nos gusta. Nos gusta cómo juega. Tiene un equipo... Mucho. A mí, por lo menos personalmente, me encanta Power of Evil. Mm-hmm. Es un tío que a mí me emociona. Quiero verle más con Syndra. No creo que eso vaya a ocurrir. Puede que sí, oye, quién sabe, pero hay otras opciones por delante. Pero lo tiene complicado. Los chicos de Copenhagen Wolves tienen que apretar mucho su nivel para conseguirlo. Sobre todo... Bueno, esto ya son opiniones, pero... John Buck tiene que ponerse las pilas. Vean, ni que fuera John Buck solo. Yo no soy un enamorado del top laner. No, para nada. La verdad es que Airwax tampoco me gusta mucho. Sí que es verdad que Soren ha demostrado un poquito más de nivel en algunos niveles. Es que no sé, Soren y Free, sin embargo, sí les veo un poquito más al nivel. A mí me falla John Buck y Airwax. Bueno... Opiniones de todos los gustos. Pero bueno, Copenhagen Wolves, eso, expertos en dar la vuelta a las partidas. Lo veíamos, ¿cuál era la primera jornada contra H2K? Pues sí, H2K puede ser, una partida... Bueno. Yo matizaría eso, expertos en que no les ganen las partidas. Sí. No en darle la vuelta, sino aunque en aguantar también muy bien. Tiene que ver mucho también que H2K no supiera transformar la ventaja que tenían objetivos. Pero bueno, ellos lo que hicieron fue dar la vuelta a esa partida y... No sé si será suficiente para parar los unicornios del amor. Unicorns of Love, que ya sabéis, tiene un estilo mucho más agresivo y directo. No se están pesando mucho los bans. Ahí tenemos a Zed, una Kalista de la que nos preguntabas hoy por qué no la vemos aquí, si en NA sí la hemos visto y con muy buenos resultados. Pues aquí tenéis el primer ban. Azir, otro campeón bastante baneado, 55,2%. En mi opinión, bastante roto en la de Quentin, no tanto. Kasadin, tercer ban. Hombre, vamos a ver, vosotros me decís siempre que está roto, pero la realidad es que en toda la semana del LCS hemos visto cero. Porque los banean muchísimas veces. ¿Dos o tres? Ha tenido muchos bans, ¿eh? Sí, bueno, es verdad que le dan prioridad a Lissandra o a Kasadin. Yo también se la daría, sin embargo, un escaloncito para debajo. A mí me gusta mucho Azir. Y creo que está muy potente. Y lo tienen claro, van de LeBlanc, vamos a hacernos con Ahri, Unicorns of Love, que le dejan el midlaner a Power of Evil. Tendrás que esperar otro pick de Syndra, por lo menos para otra ocasión. Copenhagen Wolves, aquí tenemos John Buck y Airwax, Dentist, el coach del equipo de los Lobos. Por cierto, hablando de Copenhagen Wolves, vi hace poco una encuesta donde varios expertos analistas de los eSports hablaban de los nombres de los equipos y el equipo con más votos, o mejor dicho, con mejor votación, con diferencia, eran los Copenhagen Wolves. Tenían un 10 y los demás como que ni fu ni fa. Bueno, seguimos con esta pase de Fiximans. Y por cierto, en Dica sí que os leemos. Lo que pasa es que no se puede contestar absolutamente a todo, y menos cuando pasan cosas importantes. Pero no te preocupes, que sí que te he leído. Copenhagen Wolves. Dos picks poderosos. Vemos a Casiopeia, un personaje baneado por lo menos siempre que juegan contra Gambit Gaming, para que no la juegue Cabochar, que ya la cogió en una vez, no con demasiadas buenas impresión, pero uno de esos AP carries que están pasando desapercibidos porque, bueno, hay otros que brillan más, pero están claramente un escalón por debajo, un personaje que ha vuelto. Corki y Leona, esa botlane que también funciona, sobre todo cuando llega a nivel 6. Corki muy poderoso con ese pico de poder cuando consigue el brillo, un pico más, cuando consigue la Trinidad, y gracias al pincho de Leona y de Hylissan, que no se marcaba la mejor partida del mundo la última vez que cogía a Leona, sí que lo hacía durante el resto del torneo. Para mí, la mejor Leona de momento en esta LCS, no voy a decir que Hylissan ya no es tan bueno solo porque se haya hecho una partida mala. Jarvan, un pick, pues inteligente al fin y al cabo, y... Draven sí que sería una de carry nuevo que no estamos viendo mucho, sobre todo teniendo en cuenta que Graves está abierto, que Sivir también lo está. Y al final lo fija, Freeze. Sí, señor. Vamos a tener un Draven, Quentin. Uno de los mejores AD carries de Freeze. A falta de Kalista, siempre le gusta jugar personajes raros. Se hacen con Draven. Y a ver qué eligen Bardax y Hylissan. 45 segundos por delante para los unicornios del amor. Opciones top y jungla. Diana. Espera. Oriana. What? No está mejorando, Hylissan. No sé yo si está enseñando
personajes de verdad. No te lo creas, Quentin, ya sabes que el delicioso me cuadra más. Hasta que no se fija. Ahí está. Y pick de Irelia para Visichachi. A ver qué elige Unlimited, porque tiene que hacerse en principio. Bueno, en principio con un support. Y a Unlimited siempre le ha gustado mucho jugar Nami. Nami Draven es un combo bastante bueno. Sí, y también tenemos a Nami, o sea, perdón, a Annie abierta. Jan no sería mala opción, pero una Nami me gustaría. Es un personaje que me parece bastante bueno. Y una buena pompa dada, sobre todo en esa fase de líneas, puede transformarse en un Draven destrozando gente. Destrozando a todo lo que se lleve por delante. Hay que remarcar la grandísima importancia que le están dando a Ahri. Que es que pasa a ser incluso first pick. Una Ahri, como comentábamos, a la que le ha sentado incluso bien la desaparición de la tenaza. Y puede ser Brown. Un personaje que no estamos viendo de manera habitual. Es verdad que muy de vez en cuando aparecen las partidas. Y Quentin, esto puede ser noticia porque si no me equivoco es la primera vez que Rek'Sai no ha sido ni picado ni baneado. Ni baneada, perdón. Picada ni baneada. Creo que es la primera vez. La primera de todas. Pues con el pick de Brown ya tenemos los 10 campeones de la cuarta partida. Visichachi que va a jugar Irelia, Kikis con Lee Sin, Power of Evil con Ahri, Bardax con Corki y Hailisan con Leona. Nuestro amigo Jomba, que en la carga de top va a jugar con Gnar, Airwalks, va a jugar con Jarvan, Casiopeya en la calle central, con Soren, muchas ganas de ver este personaje que lleva desaparecido unos días, pero que vuelve con fuerza, Freeze y Unlimited, que van a jugar con Draven y con el amigo Brown. La mole de músculo y de bigote. Bueno, la verdad es que el corazón, el músculo más fuerte, lo que dice Brown, ese no lo imito. Puedes intentarlo, oye. No, queda muy mal, queda muy mal. Y aquí estamos, a punto de arrancar con el cuarto partido del día. Recordamos que quedan este y otro más. Uy, el que queda. Amigo Quentin, el que queda. Ahí tenemos el saludo. Para el que no lo sepa. ¿Qué saludo es ese? ¿What? Sí, creo que tienen ahí un problema con el cruce de manos. Como que intenta dar la mano así y el otro la intenta dar con la otra. Con el... Y entonces hacen... no sé qué hacen. Ha sido muy raro, ha sido muy raro. Es extraño. Ahí tenemos las... bueno, las pantallas de carga de los jugadores. Ahora se traducirán en lo que cada uno está jugando dentro de la partida. Un poco de escuadrillo, pero bueno, tampoco pasa nada. Y nosotros, como mola esa Ahri. Y como diría Jackie, que lo está diciendo por el chat, con el poncho, ¿qué tal? ¡Arrancamos! Con la cuarta partida, Unicorns of Love contra Copenhagen Wolves. Kaden, si Copenhagen Wolves gana, sorpresón. Sorpresón absoluto. Lo que esperamos en la grita del invocador en esta partida, de momento, es ver a Unicorns of Love brillar, como lo han estado haciendo. Ahora jugarán contra un equipo no tan potente, porque, para el que no lo sepa, ayer estos chicos, este equipo del lado azul, ganó a Fnatic. Que se dice rápido. Es verdad. Un fanático ya ha vuelto a destrozar, ¿eh? No nos engañemos, pero... Sí, sí, pero ayer, cuando se enfrentaron a Unicorns of Love, al pozo, Quentin. Y eso que era una partida que para Fnatic, de hecho, pintaba bastante bien. Si te fijas en los scores de los jugadores al acabar, pues hombre, era un resultado prácticamente excelente. Hailisan, que está junto a un límite, vamos a ver qué es lo que pasa con Leona. Pone ese trinket, ese guardián de visión. Y Keyred... cambio de líneas en Copenhagen Wolves. Algo que no nos extraña. Sinceramente, no me extraña. No nos extraña, pero no porque hablemos de que una línea de bot sea mejor que la otra, sino porque es que es la tónica general. ¿En qué partida no vemos cambio de líneas en los compases iniciales? Muy pocas. Yo estoy diciendo que cómo mola esa Ahri. Mola mucho, está muy bien. Y por cierto, Ahri, que no tiene un mal emparejamiento contra Cassio, sí que es verdad que Cassiopeia es muy potente en la fase de líneas. Si te consigue dar con esa Q, con la velocidad de movimiento y luego te encadena varias S, entre 1 y 3, depende de lo rápido que seas huyendo. Hay personajes que lo pasan muy mal contra ella. Sin embargo, la elección de Power of Evil es muy buena. Bueno, la elección no, porque la han cogido 3 pick. Pero el emparejamiento es muy bueno porque, aparte de que Ahri tampoco es que lo pasara especialmente mal contra Cassio, es que ahora además tiene el boost de velocidad de la Q, lo que hace que sea más rápido huir de esa Cassio si te impacta
su veneno. O sea que... Una de las grandes cosas que tiene Cassiopeia es precisamente esa transición de dar veneno colmillo, veneno hacia colmillo. Adelante. Ahí se veía fuerte. Power of Fever, creo que al no dar el paso atrás le esquivaba sí. la Q a Soren. La verdad es que en Cassiopeia la Q no es algo que quede muy definido. Porque de hecho tienes que fijarte más en cuando tiene una marca de veneno en la cabeza, ¿no? De por sí, pues, a veces es un poco dudoso. Es muy importante también conseguir... No, lo digo en serio, sobre todo cuando vas a rivales. Es muy importante también que pueda matar minions envenenados para aumentar esas cargas de veneno. Y Unicorns of Love tenía claro que Copenhagen Wolves iba a hacer el swap. Así que ellos se han preparado, han dejado la línea top vendida, como ellos la de botlane. Jaumbach y Airwax están haciendo exactamente lo mismo que Kikis y Viz y Chachi. Lo que me sorprende más que eso es que, si te fijas, Nar sabía esto. Bueno, sabía. Se ha hecho ya con armadura de tela de 5 pociones directamente. Sí, es un paso interesante para él. Es una buena opción para aguantar todos esos autoattacks que te van a hacer en el 2 contra 1. Y si Janar realmente tampoco tiene unos problemas muy grandes para hacer el 2 contra 1, pues esto le da cierta ventaja. Vemos a los dos top laners acompañando a los junglas para conseguir ese nivel 2 lo antes posible. Y ahora ya volver a línea. Y tenemos a 4 personas en la línea de top, la típica. Es la típica y todos los equipos se la saben ya. Es que ya no van a pillar a nadie con esto. Continuamente van 4 jugadores de un equipo a intentar hacer tower dive al del cambio de línea enemigo y llevárselo por delante junto con la torre. Sí, pero ahora el cuervo con la red pueden defenderlo, ¿eh? Onda sónica sobre Airwolves. Llegaba el tanque sobre torre. Free se lleva un torretazo y pillan a Jaumbach. ¡Qué mal momento! ¡Lo van a matar! ¡Primera sangre! ¡Y no! Curar que tiene que gastar Freeze por si acaso. Yo creo que no habría muerto, pero bueno, está bien asegurarse. Además, también te da el speed, el speed boost. Como han forzado, Y el truco este, que ya no sorprende a nadie. Veíamos ahí tanto a Kikis como a Hylissan que defendían a su compañero sin demasiados problemas. Teleport abajo para Nari y Power of Fibol, que con ese buff de velocidad se va sin más problemas. Les ha visto con el rabillo del ojo, la verdad no sé muy bien cuándo entraban en rango, pero sí que está claro que Ari ahí tiene un filo muy bueno. Si tiene que tirar la Q para farmear, puede ganar distancia, gana una velocidad de movimiento muy importante. Digamos que es un pequeño fantasmal incluso, o más, no lo sé, la verdad habría que estudiarlo. Ahí van a por Freeze, quiere llegar el stun y le sacan el flash. Llega el pincho, pues, Hylissan se mete bajo torre y cuidado porque se ve fuerte. Freeze no lo va a matar, ni mucho menos. Pero a que pueden matar, desde luego, puede ser barras. Llega el teleport al límite muy tocado. El buen recibe el toletazo. Cancela finalmente Viz y Chachi. ¿Qué está pasando aquí? Qué partida más rara, ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando aquí? Intentos de primera sangre fallidos. Pero... bueno, Frisk que directamente sale corriendo de la torre y de Hylissan están muy loco, no me quiere dejar. Hylissan se metía bajo torre. En una situación muy mala en la que Irelia no podía ayudarle. Se ha llevado varios torretazos. Cuidado después aquí con Jaumbach, Tiene que salir por lo menos con el saltillo. Llega la onda sónica después de saltar al ward. No es buena. Valkyria de Bardax que tampoco. Veíamos el teleport abajo. Lo ha cancelado porque era malísimo. Es que era muy malo. Y después se gastan el doble flash arriba para intentar iniciar a Draven. No lo consiguen. En fin. No, si todo lo que tú digas... Es que tampoco quiero pasarme, pero despropósito está despropósito, de momento. Aquí tenemos Soren farmeando tranquilamente, Cassiopeia ha empezado con la lágrima. Hemos visto bastante, bueno, bastante diferencia a la hora de construirse en ese mago. Algunos optaban por las edades, parece que la lágrima es la opción ahora más socorrida, por la que más están apostando los jugadores. También ahora que Cassiopeia no estamos viéndola en todas las partidas, pero sí que está siendo un pick bastante recurrente. Una opción, al menos. Y la jugada de Leona con el destello podía haber quedado muy bien, pero bueno, digamos que ha sido el momento joke. Madre mía, ayer recordemos que, si no me equivoco, Bardax jugaba con Kalista y salvaba un montón de veces a Hylissan con de la muerte con la ulti. Y Viz y Chachi, que probablemente ahora sí que sí, está muerto, lo hacen en el cuadro de ganqueo. Va a saltar la pasiva, le corta el salto y primera sangre para Draven. Pues podía haberse dejado morir por Airwalks, 1-0 para Copenhagen Wolves y Unicorns of Love quiere buscar el primer dragón de la partida. Pero claro, si consigues un dragón a cambio de una torre y primera sangre, muy rentable no es. Y además para Draven, que no tenía muchas cargas, me parece, pero las tenía. Le va a venir muy bien esto a Freeze. Y la verdad es que Copenhagen Wolves, de momento, manteniéndose al ritmo de la partida.
Estoy interesado en saber si Heilisan va a volver al nivel magnífico que tenía en las jornadas anteriores o si va a jugar como ayer y va a ser un escudo literal del equipo, pero sin dar demasiados spells, porque al final ayer es lo que pasaba. Se tiraba para adelante, salía y escapaba de la muerte gracias a Kalista continuamente, pero ni siquiera daba sus spells. Lo que así hacía es llevarse un montón de hechizos del equipo enemigo, no morir y luego dar ventaja a Unicorns of Love. De momento no le está yendo muy bien y ya te digo. Bueno, tampoco vamos a centrarnos en los despropósitos y vamos a empezar a mirar para adelante. Primer dragón para Unicorns of Love y la diferencia de oro que está de parte de Copenhague Wolves. En cuanto a farmeo, vemos que Cassiopeia va ligeramente por delante de Ari y el resto de líneas más o menos igual. Y el que ha pegado un salto de calidad tremendo es Freeze. Estábamos hablando de eso. Prácticamente la sanguinaria termina en el primer back, solo le queda mezclar los ingredientes, minuto 8. La verdad es que Draven, muchas veces lo hemos dicho, es un personaje que antes era más abusivo en línea cuando te dejaba el debuff. Pero claro, ya no solo eso, es que ahora, si se acaba la sanguinaria antes de minuto 11-12, cosa sinceramente bastante posible. Y de hecho sería una de las primeras, bueno, la primera sanguinaria que veríamos transformada tan pronto. No sé yo si será su decisión o simplemente tendrá el cetro vampírico. A mí no me sorprendería, porque en Draven en concreto es muy, muy, muy bueno. Sí, sí. Es verdad que tampoco hemos visto a Draven, así que ya veremos lo que hace Freeze. En cualquier caso, también tiene la opción de hacerse el filo, dejarse ese cetro ahí y tener suficiente sustain, aunque las dos opciones están ahí. En cualquiera de los casos ha hecho un back fuerte. Sí, eso es indudable. Es aquí el Airbox que se llegaba al azul. Ah, no, es el azul que... Ah, de la primera sangre, vale. No, no puede ser. ¿Azul? ¿Lo robó? A lo mejor no se lo no me he fijado. No, 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 porque no tenía mucho... Lo acababa de hacer sobre Cassiopeia. Bueno, ahora veremos cuando se muestren a Soren. Soren que ya va con ese disfraz encantado. La verdad es que opta por una construcción bastante extraña en Cassiopeia. Bueno, bastante extraña no. Pero sí que no lo habíamos visto hasta el momento. El Liandris en Cassiopeia es un objeto muy bueno. Power of Evil opta por ese Negatron intermedio. No entiendo muy bien por qué están optando por el Códice Diabólico y luego van al Negatron. ¿Por qué no hacen al revés? Bueno. De todas las maneras y colores... Tampoco es mala opción, Quentin. Y... Te da sí. Un poquito más de posibilidad, sobre todo, de pusear al principio. Y si luego lo ves mal y contra Cassio... Es que contra Cassio el tema en línea es que un error de convertir una Q es quitarte la mitad de la vida porque te va a hinchar a ese. Y por muy Ari que seas, es verdad que esta Ari puede librarse de eso, pero la fase de líneas de Cassiopeia es muy dura y el Negatron, en mi opinión, es necesario. El orden, bueno, depende de cómo te veas en la línea, podemos decirlo así. Soren, a punto de llegar a los 100 minions. Hombre, yo sinceramente lo que veo es que aquí Copenhague en Wolves se ve muy por delante, sinceramente lo están. Y es que Cassiopeia está teniendo una línea muy tranquila. Aquí tenemos el... triple gankeo que quieren hacerle, la verdad es que se lo huele Soren, de hecho ha dado un paso para atrás bastante importante. ¡Oh! Pues lo farmeo. Y una de las grandes dudas que suele haber... ¡Ahí llegaba la última y deja y sale! ¡Sangre el estello! Y la última y le quería buscar la cara, pero lo hacía bien Kikis, que también saltaba un poco expuesto. La verdad es que esa última tampoco era necesaria porque no tenía nadie cerca para que la ayudara. No, pero yo creo que ya se había escapado. Darlo, le mandaba al pozo. Sí, él quería matar uno contra tres, era lo único que veo ahí. Se acerca por ahí Jarvan, cubriendo las espaldas a Soren. Como me gusta ver a Cassio. Van a meter presión sobre esta torre central. Tiene que ir Lee Sin a echar una mano. Por lo menos a dejarse ver, al final no. No tiene mucho que hacer en esa zona más que la típica guerra de visión. Porque el dragón todavía no sale hasta dentro de un minuto y medio aproximadamente. 35 segundos. Y Draven, que efectivamente se hace esa sanguinaria de primer ítem, Quentin. Es que, a ver, hay que tener en cuenta, y es bastante importante remarcar que esto lo hace Freeze, supongo que jugándosela el snowball de la partida. En Draven es un objeto muy bueno, ahora va a conseguir en unos minutos en unos minutos conseguirá el nivel 9, con ello maximizará la Q, 85% de daño adicional, la sanguinaria da un pico de poder importante. Es verdad que ya no da 100 de daño como antiguamente, pero el escudo, el robo de vida... Va a abusar probablemente mucho de Heilisan y de Bardax ahora. Yo creo que Bardax ahora le ha visto venir con la sanguinaria y ha dicho, madre mía. Sí, pero es que mira lo que se cura. Solo con un autoataque de Q se ha curado más de lo que le quitaba el misil. Entonces, lo tiene muy fácil. De hecho, el escudo que le da contra Gorky es de lo mejor que puede haber, solo por el hecho del Olin o del pokeo que tiene el novato.
Y respecto a Leona, ¡ay! Kiki saltaba en el peor momento. Parecía Brown, le sacan el salto al Wally, menos mal. Pero los picuchillos son casi todos para Airworks. Menos el pequeño. Ese, si quieres quedártelo, te lo dejamos. Y respecto a Soren, ha tenido una de las líneas más tranquilas con Cassiopeia, como he visto nunca. 30 millones por delante de Power of Evil. Más de 10 millones por minuto. Se va a notar mucho en los teamfights porque Cassio está hecha para eso. Y si tiene una fase de líneas tranquila, pues apaga y vámonos. Han intentado ese gank, como veíamos, en el cual tiraba un ulti. Y otra de las cosas interesantes es esta Irelia, que tampoco está teniendo muchos problemas. Es verdad que al principio han tratado de visitarla más, pero ahora ya tiene ese brillo. Va unos 10 S por delante de Nar, nada del otro mundo. Y Unicorns of Love, que decide que es el momento de hacerse el segundo dragón. Y lo van a hacer. Y esto es algo que Copenhagen Wolves, digamos que está fallando mucho. Es verdad que para los equipos, los dragones... Bueno, para los equipos en general, no. Pero sí que para bastantes equipos, los dragones no son tan importantes. Ya veíamos la opinión del vídeo como... Ya nos dijo en su día, creo que era Eduard, que el único dragón importante era el último. Aquí hemos visto un vídeo donde decía que el primero y el último. Entonces, hay diferencias de opiniones bastante importantes. Pero la realidad es que Copenhagen Wolves, pese a ir dos dragones por debajo, está saliendo fase de línea mucho mejor. El único que está un poquillo así asado es Jombak. Pero solo tiene a Nar. Entonces... Nar, con lo que tiene, hace suficiente. Cuando está forma Mega Nar tiene daño, por muy tanque que se haga. Y ahora mismo con ese cinturón, ahí tiene el Randuin ya, justo. Cuando hablábamos de él, tiene suficiente. Lo que sí podemos decir es que Unicorns of Love está jugando a algo muy inteligente, que es en cuanto sale... Y dragones muy rápidos, 14 minutos, hay muchas partidas en las que estamos viendo pelearse por el primer dragón. Sí. Y Unicorns of Love tiene dos. Esto quiere decir que la máxima prioridad que le están dando al equipo y sobre lo que van a jugar es alrededor de eso. Es verdad que Copenhagen Wolves de primeras parece que van un poco por delante. Sobre todo esta Cassiopeia, que ya tiene casi 150 minions. Va por delante del minuto. Y cargas 160 y algo. Recordamos que el tercer número no se suele ver, al igual que no se ve en la Q de Nasus. No me preguntéis muy bien por qué, pero no se ve. Y parece que solo lleva 16. Está claro que no. Y respecto a Cassio, una construcción bastante buena. Penetración mágica por un tubo. Abisal de manera pasiva. El disfraz encantado, bota de penetración mágica que probablemente quiera buscar en el próximo vaqueo. Y Freeze aquí que suele vara, se ve fuerte. El problema que tiene Freeze, no Freeze como tal, sino Draven, es que es un personaje que no lo hemos comentado. Muchas veces hablamos de lo importante que es para muchos top laners como Irelia el tener maná. Y para Draven es parecido. Draven, que si coges las hachas, pues sí, no consumes la Q, pero la W chupa. Y es la mejor manera de pelear. Ahí vemos, se tira W, quiere garantizar. Y viene a Helizan, le sacan el pincho. El escudo por parte de Brown, llega la última y también aparece Jarvan. La pasiva sobre el bueno de Helizan. Aquiles para visitar, si matan a Freeze. El cataclismo Jarvan, el teleport también de Nar. Se lleva a Airwalks, es Aquiles para Corki. Y al límite que muere, Kikis lo hacía perfecto. Patada sobre Jombak, está aplastado, está también muerto. Llega Power of Evil. Otra kill para Unicorns of Love. 4 por 1 en esta jugada. Madre mía, vaya... Bueno, vaya eso. Vaya destrozo. Corki ha hecho lo que ha querido. Se ha llevado por delante a Freeze. Lo hacía muy bien Leona. Y es verdad que lo estaba haciendo aposta Freeze, porque sabía que estaba Jarvan. Vamos a ver la repetición. Ahí confiaba con que Jarvan iba a ayudarle. Tiraban absolutamente todo. Pero es que mira Bardas. 1, 2, 3. Te tiro el fósforo. Te tiro lo que quiera desde lejos. Y nadie me hace nada. Airwax, que sería el que cae una vez más. Doble para Bardax. Kikis, que recogía lo que quedaba. Y Jomba, que con un teleport algo desafortunado. Y ese Smite, que le hacía el slow suficiente, le daba la última kill a Power of Evil, que llegaba en última instancia para ayudar. Como comentaba, Freeze lo hacía aposta, se veían fuertes en el 2 contra 2, sobre todo contando con que Jarvan estaba por allí, pero no sé yo hasta qué punto dejarte coger por una Leona y que te aplique todo el CC, que es mucho, te va a ayudar frente a un Corki que, aunque no vaya tan fuerte como tú, por mucha sanguinaria que tengas, sigue teniendo un brillo. Y un Corki que ahora ya, con esta kill y todas esas asistencias y un farmeo bastante bueno, pues se ha terminado la Trinidad, se ha hecho también el cetro para tener suficiente sustain en línea y va a doler muchísimo. Ha perdido la ventaja Freeze que tenía en un principio y Soren, que todavía no ha entrado en la partida, tiene un farmeo excelente, solo igualado por muy pocos jugadores en esta LCS, pero no lo está aprovechando. 0-0-0, ya ha terminado ese cetro abisal. Le viene muy bien, tiene mucha penetración mágica. En algún momento tiene que transformar esto en un teamfight. Y cuando llegue el momento, con lo que acaba de pasar abajo, no sé yo si no va a estar ya totalmente por detrás el equipo de Copenhagen Wolves. La diferencia de oro por fin se ha dado la vuelta. Ya está Unicorns en los con 25k. Y
Me suena Tower Dive, hay Jump Back, que no estás ni cerca de me ganar. Y ahí de momento la última y la patada a la onda sónica. Perfecto, kill para Bici Chachi. Tore que se llevan en Unicorns of Love. Y Dragón, que sale en 1.40. Le han dado la vuelta a la partida y te diría que de una manera muy, muy fácil. De hecho, es que han cambiado en un momento 5K de margen. Ahí vemos cómo Unicorns of Love va a perder la torre de botlane, pero se va a llevar la de tier 2 de top. Así que de todas maneras es un cambio muy positivo. Y Copenhagen Wolves, que se junta cerca del dragón, cuando al dragón le queda un rato para salir. No me parece una decisión muy inteligente. De hecho, van a buscar al inhibidor, cuidado con esto. Tienen que dar la vuelta, se ven a la torre de inhibidor. Unicorns of Love sabe lo que tiene que hacer. Fíjate esta torre. La mitad por lo menos. Siendo muy poco optimista. Y estando solo Jump Back, sin tenerme ganar la torre entera. Pues nada, torre de inhibidor, minuto 18. Sí. Y ahí vemos, intercambio nefasto de Copenhagen Wolves, torre de inhibidor que consiguen los unicornios. Viene Soren, viene Power of Evil, 4 contra 2, quizá. Y ahí Soren, ahí Soren, ahí Soren que le dieron. Pues si no se ha tirado porque no tenía visión, si no. Si no se tira con la R atrás de la pared, también te digo que es peligroso porque como te lleves un ulti de Casio en la cara, se te puede dar la vuelta rápidamente ese buen town. Power of Evil ahí que se ven problemas, falla el town sobre los límites, pero da igual porque ya no le persiguen. Y único Sherlock que convence mucho en su toma de decisiones. Veíamos como no dudaban en aprovechar ese error tremendo de Copenhagen Wolves, quedándose abajo cuando no había un objetivo claro. Esa torre de tier 2 no iba a ser suficiente y se llevaban una torre y dejan inhibidor descubierto muy pronto, solo 19 minutos. 12 segundos para Dragón y ahí que va a ir, lógicamente. Y único Sherlock que al fin y al cabo es a lo que están jugando, a hacer dragones. Todo lo que haya entre medias, bienvenido sea, pero a lo que nosotros jugamos es hacer dragones. Creo que ahora mismo Unicorns of Love cuando consigan el tercer dragón, porque la verdad creo que lo van a hacer. Hombre, está no en una condición muy buena de ir de frente a por inhibidor. Velocidad de movimiento extra, la pelea debería ser favorable, tienen a Hailey. ¿Pero tú piensas que Copenhagen Wolves no va a intentar lucharlo con esta Casio? No. Es que si no lucha ahora, ¿cuándo lo va a luchar? Porque está... Si no lo ha luchado hasta ahora, ¿por qué lo va a luchar ahora? Pues precisamente, uy. Bueno, Kikis que buscaba la jugada sobre Jump Back. Precisamente por lo que te digo, porque es el momento bueno de Casio en el que está muy por delante y en el que tienen que capitalizar eso. Ahí se tiran, sobran límite, le sacan el escudo a Brauna. Sigue perdiendo muchísima vida el support. Y aquí, hombre, Copenhagen Wolves está. Freeze empieza el dragón. Pues sí, lo van a disputar, lo tienen zoneado. Y cuidado, Jumba, que se transforma en mega ganar. Hailey Sun, que tiene opciones de tirar la ultimate. Pilla también al límite del combo. Yarvan es buenísimo, combinado con Freeze. El cataclismo se lleva una doble kill Draven. Llega el Chan, el bosque muere. Aparece a Power of Fever, ya puede correr. Freeze que busca y se lleva la triple kill para Draven. Madre mía. Pero cuidado porque están tanto Corki como Bici Chachi. Y ahí no hay megarar. Bici Chachi quiere tirarse sobre Brown. Probablemente lo consiga. El misil es bueno. Van a por Jumba. Le sacan el salto. La Q se lleva el kill. Busca la doble. Está extenuado. Se mete bajo torre. 3x3. Y Unicorns of Love. Que no va a conseguir el dragón de momento. Pero sí la torre de medio. Y Draven. Que va a volver con una cantidad de oro a base importante. Muy importante. Lo hacía muy bien ahí Bici Chachi y Bardax, que durante todo el combate se ha quedado un poquito atrás pegando. Se quedaba sin frontline, así que se quedaba sin poder seguir el combate, pero Bici Chachi le daba esa oportunidad. Al final ha sacado algo positivo Unicorns of Love de lo que parecía un mal teamfight y del cual tenemos aquí la repetición. Ahí está, a puntito Jumba de transformarse. Vamos a ver el salto rápidamente con esa piedra. Brown quedaba y ahí tenemos el salto. Ulti muy bueno contra la pared. Precisamente el teamfight ha sido gracias a esto. Un Limited que se veía zoneado con Brown, al cual ha recibido mucho daño. Y empezaban los palos en el centro. Y ahí va Airwolf. Consigue robar el dragón. El primero para Copenhagen Wolves. El problema es que él debería morir. Sale con el flash. Y lo intenta Kikis. No tiene onda sónica. Oh, sí, pero kill para Bardas. Buena ulti de Casio. Se lleva Irelia. Y ahí viene el resto. Hailey Sun con el combo. Vaya ultimate de Leona, pero está solo. Está Power of Evil muy lejos. Kill para Soren. Y Copenhagen Wolves, que se lleva 2 muertes y el primer dragón de la partida porque Airworks lo robó. Al final, Copenhagen Wolves sí sacaba, perdón, Copenhagen Wolves sí sacaba algo interesante de esta pelea del dragón. No la primera vez, pero sí la segunda. Quentin, creo que estaba claro que lo que tenían que hacer era no dejar que. Cuidado aquí, ¿eh? Unicorns of Love consiguiera eso. Jumba, que está un poco duro también, no creo que ahí vayan a matarlo. Pero ya se van porque está claro que no pueden arriesgarse. Fíjate, Draven, minuto 22, todo lo que tiene. Vamos a ver la repetición de este segundo dragón. Y Unicorns of Love que lo tenían claro, se ponían a hacerlo. Y ahí Airwax lo smiteaba. Sin mucho problema, se quedaban encerrados los chicos de Unicorns of Love. Airwax le dejaba en la estacada, aunque al final
iba a morir a manos de Bardax, ulti de Casiopeia, muy bueno, aunque de espaldas el slow era suficiente. Y ahí Hylissan, que entraba un ulti perfecto, cogiendo a tres en el centro, pero se quedaba muy solo. Quizás ese ulti le haya servido para salvar al resto del equipo, por no decir Bardax. Sinceramente, creo que es que Power of Evil dijo que iba a entrar, viendo cómo se han movido en el mapa. Está claro que no tenemos información del Team Speak o de lo que estén utilizando, pero creo que iba a entrar y ha dicho luego: espera, que me estoy metiendo en un jardín de mierda y me voy. Y Leona se ha lanzado, porque en realidad no tiene ninguna necesidad de tirar el pincho para dar la ultimate luego. Podría haberlo hecho al revés, empezar a correr, ultimate y haber huido o intentado huir. No lo sé, es un poco lo que parecía por el movimiento. Yo para acá iba a perder bastante vida, tampoco nada fuera del otro mundo. Y para mí Copenhagen Wolves, que sorprendentemente está en condiciones de intentar pelear la partida. Digo sorprendentemente porque ese intercambio cerca de inhibidor, donde perdían tres torres de top lane a cambio de una en bot, pues hombre, no fue nada positivo. Y Ibis y Chachi que siga lo suyo. 4-2-4 con Irelia, gran partida al top laner. Fíjate también en lo que le saca a Jaunbach. Jaunbach que en términos de farmeo el peor con mucha diferencia. Y ahora a buscar asedio. La pregunta es ¿dónde? Bueno, lo que está claro es que todas estas cosas que están pasando a favor de Copenhagen Wolves están haciendo que la partida esté igualada, al fin y al cabo, que mantenga esa emoción. Estamos minuto 23, recordamos que Unicorns of Love se llevaba muy prontito esa torre de la línea de top de inhibidor, algo que parecía que iba a ser castigado de una forma más contundente, y Unicorns of Love hará muy bien en esta transición a la torre de bot, pero ahí está todo Copenhagen Wolves para defenderlo. Mucho cuidado con Soren, que como os coja a dos de cara, se hace el teamfight. 218 minions, minuto 24, ha bajado un poquito el ritmo de farmeo. Yo diría que un muchito, porque si me dices que Soren ha estado rotando por líneas, bien, pero es que ha estado en realidad un buen rato solo farmeando. Bueno, ha habido mucho teamfight ahora y quizás sea por eso, pero sí está claro que ha bajado el nivel. Bardax se tiene que usar la Valkyria lo antes posible para salir de ahí. Y ya se hace casi ese cinturón de gigante para el Relay. Un ítem muy interesante en Casiopeia. Y de hecho en las construcciones estamos viendo incluso a veces que se lo hacen de primero. Vemos a veces lágrima, otras veces la opción no es esa, pero daros cuenta que lo del slow es realmente interesante, aparte de que te da más supervivencia. Minuto 25 recién cumplido, Unicorns of Love con dos dragones contra uno de Copenhagen Wolves. La diferencia es máxima, vemos que hay solo tres casts que a estas alturas, bueno, tres casts no, casi, lo dejamos en casi. Que a estas alturas de la partida no es para nada una diferencia muy alta. En los AD carries, Draven, sin embargo, se lleva la palma. La partida, de momento, le ha salido redonda, menos ese pequeño desliz en el gank que hacía Jarvan y que no le salía nada bien. Sanguinaria, Yomo y últimas palabras. Se puede llevar por delante a cualquiera si tiene el tiempo necesario para pegar. Sí, no, y no necesita tampoco demasiados golpes. Hay que tener en cuenta que mientras vaya recogiendo las hachas va a ganar velocidad de ataque con la W, va a ganar velocidad de movimiento. El problema que veo es que ahora mismo los equipos volvemos una vez a lo de siempre. Minuto 25, entra la partida en stand-by, ninguno quiere sacar, bueno, no quieren, sino que no pueden sacarle partido claro a ninguna de las jugadas. Y mientras tanto, Visichachi tranquilamente en botlane, puseando. Y esto es un problema, porque Visichachi lleva mucho rato solo. Ya tiene ese corazón helado, se va a llevar esa torre, además, sin ningún esfuerzo. Y una Irelia que se ha puesto con 211 minions cuando de primeras no iba tan fuerte. Y ahora, era un cambio de línea. Exactamente. Ahora Visichachi ha cogido la ventaja de la partida y esto puede ser un problema porque Jaunbach está muy por detrás. Vemos que es bastante duro, ya tiene ese Relay, tiene... Perdón, Relay no, Randuin. Tiene suficiente resistencia mágica y ese cinturón de gigante que le da mucha vida. Con Meganar va a ser una roca bastante fuerte, pero... Está muy por detrás el fan de Jaunbach. Bueno, deja un poco que desear. En cualquier caso, Copenhagen Wolves se está manteniendo en la partida, que es lo que tiene que hacer. Y ya sabemos que cuanto más avanza en la partida, por lo menos en el caso de Copenhagen Wolves, han tendido a ganarlas. Sobre todo cuando el otro equipo iba por delante y al final no lo consigue. Espera un poquito más de Power of Evil. 1-1-2. Ya tiene ese Rabadón terminado. Una build bastante común la que estamos viendo con ese cetro abisal para Ari siempre que se enfrenta a emparejamientos complicados está presente. Pero poco más, aquí vemos que el dragón está preparado, Copenhagen Wolves está más cerca.
No hay un teleport claro para Vici Chachi. Y Unicorn solo va a regalar el dragón a cambio de conseguir por lo menos una torre. No sé yo si lo van a hacer porque la verdad es que la rotación es bastante lenta por parte de los unicornios. Pero bueno, es una torre muy fácil, ahí está. Y la rotación a inhibidor, uf, lo veo muy, muy apurado. Están pingueando. Power of Fever, que está en mal sitio. Jomba puede querer iniciar y lo va a intentar seguro. Draven con el salto, el stun y el empujón sobre Power of Fever. El stun falla. La última por parte de Draven, buena de Hayley Sana. Aparece Jarvan y Soren, que se va a llevar a Power of Fever. Es Aquiles para Casiopeia. Kiki, que venía con la patada, salta de Brown. Aparece Vici Chachi. Están los cuatro muy tocados. Doble kill para Casio. Y esta pelea debería ser para Copenhagen Wolves. Irelia contra todos. Se lleva un kill. Kiki con la onda sónica. Triple kill para Soren. ¡Puede ser! ¡No! Kill finalmente para Youngback. Y Hayley Sana está muerto. Tanto para Copenhagen Wolves. Mamacita. Bueno, un combate del que estoy deseando ver la repetición. Aquí la tenemos porque ha sido bastante caótico. Youngback iniciaba para coger a Power of Fever, lo estampaba contra la pared. Al final no conseguía con el stun. Fíjate toda la vida que le baja. Y ahí está el flash de Soren con ulti. Los coge de espaldas y además no a muchos, pero Power of Fever es deleteado y Bardax va a seguir el mismo camino. Muy complicado luchar contra esta Casio, que a puntito está de caer. El resto del combate se veía aquí. Estaban en un 4 contra 2 en el que todos los de Copenhagen Wolves estaban muy bajitos, pero Hayley Sang y Vici Chachi, que no eran suficientemente fuertes para bajarlo. Llegaba Kikis para intentar llevarse ahí absolutamente todo el mundo. No lo conseguía, solo uno. Y al final, con ese boomerang, Youngback barría lo poco que quedaba de Unicorns of Love, que han sido deleteados. Copenhagen Wolves, que no se está dejando amilanar para nada. Y que por lo menos en los teamfights está jugando muy bien. Una cosa que quería comentarte antes, Quentin, teniendo en cuenta que Copenhagen Wolves ha llevado el segundo dragón, es que Unicorns of Love probablemente tenía que... Uy, cuidadito aquí con Hayley Sang. Muerto. Es que tampoco hay mucha más historia. Pues Hayley Sang que muere. A ver en qué intenta traducir esto Copenhagen Wolves, porque se están acercando peligrosamente al Nashor y lo empiezan. Y con Draven es muy rápido, con las hachas, con la W que va a tener todo el rato activada. Casiopeia también es uno de los mejores magos para poder rushear el varón. La verdad es que están yendo por Kikis. Tiene como Derwox. La Q de Brown va a sacarle a pasiva. Kikis va a morir también. Esto va a ser otra kill para Copenhagen Wolves. El Nashor lo dejan en medio. Brown muy tocado. La vaquilla de Corki. El boomerang pilla a Vici Chachi. Viene el combo. Pillan a Vici Chachi. No tiene destello. Quiere saltar sobre el minion. Se escapa perfecto ahí el top laner de Unicorns of Love. Y cuidado con esto, porque Copenhagen Wolves están esperando. Soren tiene ultimate y Power of Fever. Como sea muy valiente, lo mismo se convierte, bueno, se queda de piedra. Literalmente, además, Quentin, esto está claro que tiene pinta de ser Nashor para Copenhagen Wolves. A no ser que haya sorpresón, ahí se dan la vuelta otra vez. Y ahí llegaba el tortazo sobre Power of Fever. Y si Chachi inicia y él muere. Kill para Freeze. Al límite se queda con el molde de la ultimate. El curar de Draven, por si acaso. Y siguen RKR con el Nashor. Quizá deberían pensar en dejarlo y en volver luego, teniendo en cuenta ya lo bajitos que están. Sí, pero es que ahora Unicorns of Love, bueno, no, tampoco lo van a intentar, pero... Celita. Gran partida de Draven, la verdad. Freeze está haciendo un... Bueno, está haciendo no, está teniendo un muy buen rendimiento. La verdad es que Soren con Casiopeia también. Y ahora hay que ver cuál es el próximo paso. Creo que Freeze ha comprado una espada de Doran. La verdad no me he fijado bien del todo, pero juraría que ha comprado una espada de Doran. O eso va a cambiar de talismán. Y minuto 31, todo muy igualado. Tercer dragón va a salir unos instantes. No sé. Yo pensaba que Unicorns of Love, cuando se ponía por delante, iba a ser para agarrar la partida. Dejaban el inhibidor de bot, perdón, de top descubierto. Un inhibidor que no hemos visto en ningún momento, un asedio poderoso, un intento de meterse por la jungla y el rusearlo. Y ahora Copenhagen Wolves, en cuanto vean a dos en bolding, por lo menos a uno, pueden forzar Nashor tranquilamente. Pueden y deben hacerlo. Unicorns of Love tiene que cambiar el planteamiento. Teníamos de primeras un planteamiento de dragón durante la partida. Conseguían esos dos y lo conseguían muy rápido. Prácticamente a minuto 16 ya los tenían hechos. A Copenhagen Wolves, que no le iba nada bien y solo Soren mantenía el nivel. Y sin embargo, ahora estamos viendo muchísimos teamfights y Unicorns of Love no llega a encontrar el lugar. Parecía que la estrategia iba a ser dejar a Vici Chachi solo farmeando y de esa manera tener una Irelia potente en el late game. Pero también te digo, si Youngback no llega a ser Gnar en esta partida, lo habría tenido muy complicado, porque solo Gnar es uno de los pocos personajes, igual con Rumble también, que si no farmea mucho, en mid sigue siendo útil, pero Gnar más todavía, incluso sin farm sigue siendo muy útil. Y ahí vamos a la posible pelea, Soren, que pierde mucha vida, y ahí entra Power of Fever, se tiraba sobre Airwalks, Youngback intentando castigar, Power of Fever fallaba la Q,
Y al final Helizan, que se ve fuerte. El pincho no impacta a la onda sónica, sí. Y ahí va Kikis. ¡Oh! Para hacer un poco de pinball, para saltar. Vaya pelea más rara. Bueno, pelea. Pues llamarlo pelea, vaya. Y ahora si yo fuera Unicorn Soft Love, me llevaba la torre inhibidor en medio, que es lo que creo que quieren hacer. Bien Bicichachi zoneando. Y la rotación, esta es muy, muy, muy buena. Mucho de hecho. Pues ahí van, Quentin, es lo que tienen que hacer. Estaban todos ahí un poco en el limbo. Los jugadores de Copenhagen World se llevan esta torre sin demasiados problemas. Buen objetivo para Unicorn Soft Love, que ven algo positivo. Y Hailisan, que no va a salir del slow de John Buck. A no ser que le protejan, él lo intentaba. Power of Evil. Pero es que mira, están peleando. Te inicio, te pego, sí, no. Sí, pero Unicorn Soft Love tiene mucha cautela. No tiene suficiente confianza para tirar un ulti de Leona e intentar luchar, porque es que Freeze y Soren tienen muchísimo peligro. Bueno, dragón en 3 segundos. Objetivo clarísimo para Copenhagen Wolves, que ahora se ven fuertes, se ven potentes, poderosos sobre la grieta del invocador por delante de Unicorn Soft Love. El equipo que ayer ganó a Fnatic, hoy está perdiendo contra Copenhagen Wolves. El único ganado. Ahí está Helizan. Esa edición es buenísima. Vaya ultimate. ¿Cuántos van a morir? De momento Free puede ser el segundo. Al límite ya caía. Está aquí, le para Power of Fever. Quiere matar a Cassiopeia. No lo consigue. Lo hace Soren. Pero ahí está. Se llevan a Jumbak. Solo queda Soren. Buen misil de Corki. Uno más. Y curar. Y tanto probablemente Soren, que ya puedes correr. El choro nativa. Pero Bicichachichi. Doble kill para Irelia. Tanto. Y doble inhibidor. ¿Quién dice, Quentin, que los support no carrean partidas? Impresionante Hailisan con ese ulti. Se puede hacer un teamfight perfectamente si lo hace bien. Y el dragón, al final, que se ha quedado vivo. No ha habido mucho teamfight. Dos inhibidores para Unicorn Soft Love, que ven un rayo de luz en el cielo nublado que Copenhagen Wolves ha puesto durante toda la partida. Aquí tenemos la repetición. El dragón que estaba a mitad de vida, pero iniciaba Hailisan, se tiraba perfecto. Y ese ulti, ¡pa! Ha cogido a 3 con stun y en slow Soren, que se tenía que ir lo máximo que podía. Y Freeze es el primero que caía. Power of Evil lo remataba. Estaba ahí haciendo la labor de asesino Jomba, que se quedaba en medio aguantando todo lo que podía. No iba a ser suficiente. Unicorn Soft Love manteniéndose muy juntos, menos Bardax, que hacía la guerra por su cuenta. Ese último cohete que no impactaba. Y al final es Bicichachi que con el flash lo ha hecho muy bien. Q sobre W para bloquear Trinity, salta sobre el minion, destello para ganar distancia y otra vez con la Q. Quería ganar el reset, lo hizo muy bien con el minion, insisto. Y perdonad por lo de Bicichachichichi. Sí. Bicichachi, es que es complicado, ¿eh? Bicichachi, a veces, sobre todo en un teamfight, se te pueden ir las chichas, chis. Bicichachi, chachichi, según salga. Vamos a decir chichicha. Bueno, cada vez que decimos Bicichachi, el chat empieza a poner Chichachi, Chichochi, Chinchichi, de todo. No, sí lo entendemos. Sí. Es que es un nombre gracioso, oye, da juego, las cosas como son. Doble inhibidor, Unicorn Soft Love, lo tiene claro, a buscar el Nashor, aquí están todos. Y la verdad es que Copenhagen Wolves. Bueno, me sorprende para empezar que Unicorn Soft Love no espere a que lleguen los minions. Y me sorprende más que Copenhagen Wolves esté esperando para entrar. Bueno, pues nada. Es un momento tenso, Quentin. Es un momento en el que cualquier error va a hacer que alguien vaya al pozo y hay que tener mucho cuidado. Después de esta jugada, Unicorn Soft Love ha conseguido ponerse un poquito por delante. Y ahí van a intentarlo. Entra Iwox. Y van a por Hailisan. Ahí está también Leona con la última y deja a Cassiopeia en el molde. Es Aquiles para Freeze, que se ve fuerte. Tiraba hacia el frente. Y no es una rima fácil. Y ahí llegaba también el charm por parte de Ari. Buen misil de Corki. Se va a transformar Jungbach en el peor momento. Power of Fever, que se ve debilitado frente a Soren. Están muy tocados en Copenhagen Wolves. Bardas que muere. Kill para Freeze. Va a ser una doble para Draven. No, para Soren. Y los no minions. No entiendo. A Unicorn Quentin, Soft Love, los minions de Unicorn, sí, pero no entiendo por qué. En vez de eso, simplemente no avanzaban y vaqueaban y retrasaban. Bueno, ahí no va a evitar ningún back. Tenían que ganar tiempo. Sí, pero podían haberlo hecho mejor. Creo ahí yo. Cae la torre, como comentaba, los minions, mucho cuidado porque tienen que ir a defender. No pueden transformar esto en un objetivo, sino en la defensa. Recordemos que tienen los dos inhibidores abajo y fíjate el destrozo en esa torre de Nexo. Quentin Rapero, confirme. Bueno, alguna vez se te ocurren algunas cosas brillantes o bobas. Eso, cada uno tiene su manera de verlo. Yo intento ser optimista y diré que genial es a mi manera. It's my way, como la canción. Haces bien, Quentin. Sí. Y aquí Freeze, que está en un sitio nefasto, sinceramente. Y yo quiero ver la repetición, sobre todo, porque me ha encantado la actuación de Airwox. Mira, fijaros en Airwox. Me tiro para adentro, último con el cataclismo y hasta luego. Ya no hago nada más en todo el teamfight.
Es que me ha gustado mucho, es lo que más me ha llamado la atención. Bueno, aquí avanzaba. Fijaros que todo Copenhague World se mantenía en pelota. Y único solo era como os atacamos por aquí, os atacamos por allá, precisamente porque los minions estaban asediando el nexo y tenían que ganar tiempo. Al final cogen a Bardax ahí, Freeze. ¡Pum! Consigue la kill. Kikis que se mete para intentar ayudarlo, tampoco sale vivo. Y Bicisaxi que se llevan toda la cara, aparte del ulti también una extenuación. Consigue la kill de Unlimited, más de lo que parecía, porque no iba a sacar nada más de ahí. Y tres dragones para Copenhague Wolves, por cierto. Power of Evil que sabe que esta partida se le puede ir de las manos como no sigan apretando con esos dos inhibidores, porque al fin y al cabo ahora mismo la composición de Copenhague Wolves da mucho más juego. Es verdad que Bicisaxi está fuerte, pero no lo suficiente para aguantar el daño que viene de este Freeze, que madre mía lo que mete. Movimiento de asedio de Unicorns of Love. Dos inhibidores tirados, como decía Keyleth, que deben volver pronto a la vida. Soren, que quiere defender. Bicisaxi, que quiere que los Super Minions lleguen a la torre. Y en el momento en que lleguen, pues intentar llevarse esta. Al límite, que sale muy tocado. Quiere Kikis buscar la patada sobre el Freeze. Se equivocó de dirección. Bicisaxi, que ahora mismo ya lo van a matar. Le sacan el flash. Soren puede llegar. No, se lleva también la kill de Freeze sobre Leona. Ahí Kikis se lleva un límite. Lo estunean bajo torre. También va a morir Kikis. Esa kill va a ser para Draven. Doble kill para él. Y llega el destello por parte de Jumbac. No van a cazar a Power of Evil. ¿Qué pasa? Que Unicorns of Love, es lo que te estoy diciendo. Están por detrás. Es que en un teamfight están por detrás. Van a perder los teamfights. Lo único que pueden aprovechar es que estas dos inhibidoras los tienen a favor. Intentar pushear la línea de bot y llevarse tanto la torre como el inhibidor. Si consigue los tres inhibidores, se pueden llevar la partida por delante. Y Copenhague Wolves está haciendo lo que tiene que hacer. Son más fuertes, solo tienen que esperar a que pase lo que acaba de ocurrir. Los dos inhibidores en pie. Y ahora es el momento de pushear las líneas y buscar el combate. A ver, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención. Y es que cuando conseguían el doble inhibidor, en vez de esperar a que los Super Minions avanzaran por las líneas, sino ya te ¡uy! Airbox, a puntito de caer. Ve normal que tenías combo. Bueno, a lo que voy. Y en vez de esperar a los Super Minions, han hecho el Nashor, les han partido la cara y han podido defender. Espérate, se tendrán que ir y si no se van, van a perder las torres porque sí. Porque eran dos líneas de Super Minions. Entonces, bueno, no lo entiendo muy bien. De todas formas, si Unico solo no hubiera mantenido esa presión en ese teamfight, quizá habrían perdido el Nashor. Pero es que al fin y al cabo, comentamos es la rentabilidad. Es si que les habría rentado. Estar cerca. No tienes por qué forzarlo. Si van a hacer el Nashor, Copenhague Wolves que lo hagan. Es que estaban cerca, un poquito más lejos y a lo mejor no les habría dado tiempo ni a estorbar. Sí, pero es que tampoco puedes jugar en el puede ser. Tienes que jugar sabiendo lo que tienes y lo que va a haber seguro. Y lo que era seguro es que las líneas se van a pusear. Bueno, ahora Unicorns of Love en un momento extremadamente delicado. Están rondando por este Nashor porque saben que es donde está la partida. Y ahí llega el combo. Airwolf cazado. Tiene que salir con el flash. Creo que no tiene combo. Ya lo van al final. Lo hace para iniciar. Pero sobre Bicisaxi no es el mejor objetivo. Freeze que destroza a Leona. Y se lleva no kill. Madre mía, con Draven. Ay, Bardas que te ha cazado. Uf. No lo va a cazar más, creo. Y qué cerquita estuvo. Kikis que está también en muy mal sitio. Airwolf se salvó. Y ahora mismo Freeze es un problema muy, muy tocho. 11 kills. Y a ver quién le para. Nadie, es totalmente imparable. Mientras tenga a Jarvan y a Gnar tirándose delante y a Braum, es que no. Es muy complicado. Y es que si te fijas, Soren está todo el rato muy cerquita. Cualquiera se acerca. Es que es imposible. Freeze tiene una protección brutal con todo su equipo. Podríamos incluso decir que están haciendo el hipercarry con Freeze, pero además con otras cosas. Ahí Power of Evil cazado. Llega el destello muerto. ¡Madre mía! Kill para Freeze. Ultimate de Cassio. Kikis que también va a explotar. Se quería llevar a Soren, pero ahí está Jumbac. Quieren hacerle más castigo. Le saca el boomerang. Perfecto, Jumbac. El stun. Buenísima jugada del top laner. Kill para Soren. Freeze tanqueando. Y Bicisaxi que quiere llevarse la torre. No, el inhibidor. Se van a llevar el de Copenhague Wolves, los de medio. Por lo menos el primer inhibidor de ellos de la partida. Y Keyleth, lo mismo, la victoria de regalo. De momento parece que es lo que intenta. 2 contra 4. Jarvan no está, pero tampoco Irelia. La torre cae rapidísimo. Mientras pueda pegar, Freezer fácil. Se tira sobre Bardas, le saca el salto. Última y deja Elisa. Vuelve a ser destrozada Leona. Otra kill para Draven. El teleport de Bicisaxi. La torre en eso ruseada. Cae a la mitad, un poco más. El escudo de Braum no quieren forzar en Copenhague Wolves. Y hacen bien. No sé yo si están simplemente esperando a los minions, ¿eh?
Pues... Oh, sí. Ahí van, ni siquiera eso. Y ahí van a buscar la torre. Tiene que salir John Back. Se utiliza el salto. Ahí va Sorin y se lleva el kill. Y esto va a ser victoria para Copenhagen Wolves. Doble kill para Casio. Y madre mía, Freeze. Mira cómo se pone de la victoria. Sí, señor. Sí, señor. ¡Qué partida de Freeze! Y sí se lo merecen aquí. Sí, 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 sí. ¡Qué partida! Impresionante victoria de Copenhagen Wolves sobre Unicorns of Love, que venían como favoritos indiscutibles en esta partida. Ayer vencían a Fnatic, el único equipo que conseguía vencer a Fnatic, y Copenhagen Wolves, que se pone por delante en una partida extremadamente complicada, se lo merecen. GG, Quentin, GG. Totalmente. Gran victoria, gran partida de los Lobos de Copenhagen. 3-3 van a acabar esta jornada. Empatan con Unicorns of Love. Para mí el fallo, insisto, está en el mal uso de los inhibidores, pero Copenhagen Wolves tiene aquí mucho mérito. Draven, hermanos de Freeze, un auténtico escándalo. Y yo creo que se lo podemos preguntar a Hailisan. Kikis, que está un poco así como... Pues nos han ganado, ¿eh? Tristón. Sí. Tiene cara de estar decepcionado porque han tenido la partida en varios puntos. Y se les ha ido. Hay un punto en el que se les ha ido. Yo creo que ellos sabían perfectamente que, sobre todo en esa, después del fight en Nashor, el cual no salía nada bien, tenían que pusear esa torre de bot y tenían que conseguir llevarse inhibidor. Si en ese momento no conseguían llevarse inhibidor y tanto el inhibidor central como el superior de Copenhagen Wolves volvían a salir, no iban a tener potencial suficiente para volver a llevárselo. Y aquí tenemos a Dentist, que está súper contento. Freeze, que le está explicando lo que sea, y es en plan, mira, es que me da igual, dame un abrazo, hemos ganado. Freeze, que ha hecho una magnífica partida, las cosas como son. Y para mí también hay un detalle muy importante en el entrenador de Unicorns of Love. Tiene que hacer más ahora de psicólogo que de... Bueno, que de entrenador incluso, ¿no? El levantar, venga, va, chavales, va, va. Hay que venirse arriba. Unicorns of Love está jugando muy bien. Sí, al fin y al cabo, ha sido un tropiezo el de hoy. 3-3, ¿eh? Es que no va la cosa tan apurada. Ya, madre mía. Ten en cuenta que como ahora Fnatic, perdón, SK pierda con Elements, habría a dos victorias del triple empate del primer puesto. Sí. Y es que ya... Mira cómo lo de los escalones no iba mal tirado. Y esta partida que... Sí, lo que pasa es que tú pensabas que si acaso iba a... O sea, ese SK no iba a perder. O sea, bueno,